Arena da Baixada fue renovado en los años 90, considerado en esa época uno de los estadios más modernos del país. Fue seleccionado como escenario para la Copa del Mundo en 2009, para lo cual se propuso un extenso plan de remodelación que costó unos 140 millones de dólares. La renovación incluía la construcción de un techo retráctil, pero debió ser postergado al menos para el Mundial debido a importantes retrasos en las obras. El estadio tiene una capacidad para 43.000 personas y será escenario de 4 partidos.